con el buen tiempo que nos acompaña, tengo a mi derecha a un gran corredor, un maratón, un gran trabajador, un atleta. Es el premio de maratón de Logroño, séptimo de España. Todos estamos acostumbrados a verlo correr por nuestras calles, así que aparte de un gran compañero, es un gran amigo, y paso la palabra a Camilo. Un aplauso para él. Hola, pueblo de Almenda, buenas tardes. Ya veo que está por aquí toda la chavalería, la gente, digamos, intermedia, y arriba deben ser los cordiabéticos, los que no pueden comer caramelos, o sea que estamos todos. Bueno, yo simplemente, como dice Rosana, lo mío es trabajar duro y entrenar más duro aún, así que esto es nuevo para mí, esto es muy nervioso, pero bueno. Lo primero quiero agradecer al ayuntamiento que se haya acordado de mí para lanzar el cohete. La verdad que es una cosa que me llena de orgullo y que no puedo negar que me hace muchísima ilusión. Y bueno, lo segundo, pues a lo que a mí me ha llevado hasta aquí arriba, ¿no?, que es el deporte y el sacrificio, pues me gustaría que, sobre todo la gente, los chavales, que son el futuro del pueblo, ¿no?, son los que tienen que tirar dentro de poco para adelante, pues transmitir un poco los valores ahora mismo del deporte y que no se dejen llevar por esta sociedad ahora mismo tan de creer tantas cosas, ¿no?, sino trabajarlas desde el principio, saber que, pues que nada llega sin esfuerzo, que hagan a través del deporte, pues para mí sería algo muy bonito, ¿no?, que cada vez el deporte esté más fomentado en el pueblo, y sobre todo eso, ¿no?, que valoren, ¿no?, y que aprendan los valores del deporte, del sacrificio, del esfuerzo. Y nada, pues, no me quiero liar porque si no va a ser peor, así que nada, desearos unas felices fiestas de verano a todos los del pueblo, a todos los de fuera, y nada, todos juntos lo vamos a pasar de maravilla. Bueno, voy a tirar el cohete, me da un poco de miedo, y que iba Almenda.